Los muertos, señor mío, no saben que se han muerto. No lo saben sino después de cierto tiempo, cuando un espíritu caritativo se los dice, para despegarlos definitivamente de las miserias de este mundo. Generalmente se creen aún enfermos de la enfermedad de que murieron. Se quejan, piden medicinas. Están como en una especie de adormecimiento, de bruma, de los cuales va desprendiéndose poco a poco la divina crisálida del alma. Los menos puros, los que han muerto más apegados a las cosas, vagan en derredor nuestro, presas de un desconcierto y de una desorientación, por todo extremo angustiosos. Sienten dolores, hambre, sed, exactamente como si vivieran, no de otra suerte que el amputado siente que posee, y aunque le duele, el miembro que se le segregó. Nos hablan, se interponen en nuestro camino y desesperan al advertir que no los vemos ni les hacemos caso. Entonces,